Veíamos una gran cantidad de imágenes, muchos años de trabajo, de profesión, pero uno siempre está tentado de preguntarte por esa dupla que armaron con Ramón, ¿no? Un momento que en lo personal me ha tocado acompañarlos mucho. Vos cubrías mucho para Biomatch. Sí, ajá. Sí. Y los veía y tenían un gran grupo de jugadores, de cuerpo técnico. La verdad que era lindo verlo. Una época maravillosa. Sí. Aparte, ganaban todos. Aparte de ganar todo, la pasábamos bien. Vos venías a joder ahí. Sí. Y Ramón me decía, uy, estás jodiendo ahí afuera. Sí. No me odiaba, ¿no? ¿Eh? Me odiaba. No, te seguía la joda, porque Ramón es bravo. Sí, bravo. Pero la pasábamos bien. La pasábamos bien. ¿Y cómo era laburar? ¿Cómo era? Hiciste un laburo con Ramón que después te permitió, si bien vos tenías tus conocimientos y tenías el conocimiento de fútbol, te permite después abrirte. Sí, después del año 95 que arrancamos hasta el 2001, 2002, con 7 títulos, con grandes planteles, con la historia rica de River y sobre todo Ramón y yo, que el club entrábamos y conocíamos todos los rincones. Claro. Pero pasamos bravas, ¿eh? Sí. Más de una vez salían en los diarios, en los medios, que era el último partido que nos íbamos, pero... Al principio les costó, ¿no? Los primeros 6 meses fueron tremendos. Tremendo, sí. Malos. Los primeros 6 meses era... Nos encontramos con un plantel. Sí. ¿Quién estaba ahí? Davich de presidente. ¿Y de jugadores? ¿Qué? De jugadores estaba Berti, claro. Medina Bello, sí. El Negro Estrada, claro. Hernán Díaz. Muchos de ellos, Ramón había sido compañero, claro. Porque fue paso... Sí. Claro. Y fue muy difícil el campeonato, íbamos octavos, estaba, creo que era la Supercopa, como la Sudamericana ahora, y quedamos eliminados en cuarto de final con Atlético Nacional de Medellín en cancha de River por penales. Mm. Estábamos en el medio de noviembre y ya todo el mundo nos veía afuera. Mm. Creo que nos salvó un poco la política de River porque Babington lo habían sacado en junio, entonces en un año sacar 2 entrenadores no era bueno, pero también nos salvó. Lo que Ramón había sido en River como jugador, claro. Y como todo. Y portación de apellido, sí, claro. Mío. El viejo, ¿no? El viejo, ¿no? Mi viejo desde el cielo bilubiró, portación de apellido. Aguantémosle un poquito más, claro, los muchachos. Entonces, ¿no? Dijeron, Daviche, Alfredo dijo, vamos a cumplir el contrato, vamos a darle otra chance hasta junio. Fin de año armamos un plantel. Y ahí se campeón. Campeón, Copa Libertadores, bicampeonato, tricampeonato. Armar un plantel, ¿quién aparece ahí? Porque ustedes aparecieron una cantidad de pibes, ¿de dónde los sacaban? Y aparecían ahí de River, sí. Pero nosotros ahí trajimos a Sorín, sí. Trajimos, creo que, bueno, en Cedreza estaba, a Placente, luego Ledesma. Mira, tantos jugadores pasaron que después uno pierde la noción en los años, porque Aymar, Saviola, sí, Ángel, vinieron todos después. Pero ahí no me acuerdo. Bueno, Francescoli. Ahí trajimos a Cruz, creo. Sí. Al jardinero que empezó a hacer goles como loco. A Salas. No, Salas lo trajimos después de ganar la Copa Libertadores. Porque enfrentamos en semifinal a la U de Chile y Salas jugó para la U y ahí Ramón lo vio. Claro, el jardinero Cruz la rompió toda. Y Ariel, el burro, todo eso, ¿dónde aparecen? Y de ahí de las inferiores. La anterior, sí, el burro ya estaba. Y fíjate, lo enganche, primero estaba Gallardo, después apareció Ortega, creo. Sí. Cuando se va Ortega, lo teníamos al cabezón de Alessandro. Claro. No, antes Aymar, creo. Después vino Aymar, el cabezón de Alessandro. Saviola. Saviola, o sea, lo hacen debutar ustedes. Sí, un enganche y el que venía era igual o mejor que el que se iba. Era maravilloso. A Saviola lo hacen debutar con 16 años. Contra Gimnasia Jujuy. Se cuentan mil historias de tu papá. Evidentemente era un tipazo, un tipo muy vivo, muy bicho, sí. Muy de barrio, ¿no? Cada futbolista que habla de él habla maravillas, lo amaban. Le llegaba muchísimo al jugador. No sé cómo hacía, pero los tenía todos contentos. Que es lo más difícil, ahora que soy entrenador y que el mejor espejo que pude tener siempre veo que es él. Le sigo copiando cosas, pero hay cosas que son. Que es de uno. El carisma que él tenía. Lo que sí aprendí siempre es que al jugador hay que irle
con el mensaje claro. Cuando le vas con el doble mensaje, hoy le decís blanco y mañana le decís negro, dejan de creer. De creerte, claro. Y mi viejo era muy abierto, le daba, lo trataba a los pibes, viste, en esa época, esos grandes jugadores, como sus hijos, lo jodía, en el momento de joder se jodía. ¿Había buen humor? En el momento sí, de... Sí, mi viejo lo hacía fastidiar a los preparadores físicos porque en esa época veníamos, jugábamos el domingo, veníamos el mar, lunes libre, el martes veníamos pensando que íbamos a ir a dar 3 o 4 vueltas a los lagos de Palermo. Y ya uno venía mal predispuesto, y ahora nos agarra el físico a correr. Y venía el Negro López, Mostaza, el Beto, el Pato. Ángel, ¿por qué no hacemos un picadito por un asado? En vez de ir a correr ahí a Palermo, ¿qué vamos a ganar corriendo? No, el físico quiere hoy ir a trabajar. Ángel, hagamos el picadito y el que pierde paga y hacemos el asado mañana. ¿Les parece a ustedes? En 2 minutos lo convencí. ¿Les parece a ustedes? ¿Cómo terminamos? Venía el profe. Profe, vamos a hacer un picado. No, Ángel, si tengo todo diagramado para ir a Palermo, vamos a hacer el picado. Eso lo dejamos para mañana. Mirá lo vivo que era mi viejo, que ese picado, vos venías mentalizado para ir a correr 10 kilómetros, terminabas haciendo un picado, fútbol, y salía espectacular. Claro, pues esos 10 kilómetros lo corrías dentro de la cancha. Claro, y al otro día íbamos a hacer a lo físico y no nos dábamos cuenta y lo hacíamos. Claro. Esa era la picardía, como él le llegaba al jugador, le daba, le sacaba. El físico lo terminaban haciendo igual, solo que un día después. Pero el preparador físico estaba re loco, como decía, Ángel, don Ángel, claro, el respeto que le tenía a mi papá, don Ángel, me hace perder autoridad. ¿Qué autoridad? Acá lo que nos defienden dentro de la cancha son los jugadores. ¿Qué autoridad? Acá no hay autoridad. Eso acá está muy bien. Eso es una frase espectacular, ¿eh? Los que nos defienden dentro de la cancha son los jugadores. Se habla tanto de jugadores que pueden sacar a técnicos, bueno, que pero, si no los tenés de tu lado... Pero también hablaba Omar hace un ratito de todo ha cambiado. La figura del técnico, el respeto. Él decía, el respeto que le teníamos nosotros como jugadores, los jugadores más grandes, imagínate el respeto que tenían al técnico. Sí. Oye, y además era la bruna. Y por ahí te debe pasar a vos como técnico decir... No sé si tiene el mismo respeto a vos o a un colega tuyo, a un jugador como se tenía en la época que vos eras jugador. Sí, había un respeto. Distinto. Salvo como la personalidad que tenía mi hijo, que era muy abierto, ¿no? Otros entrenadores no te animabas a preguntarle por qué no jugás ni nada. Ahora viene y a mí me gusta cuando el jugador se enoja, viene y me dice... Usted no me tiene en cuenta. ¿En qué momento un jugador se puede acercar a un técnico y plantearle eso? ¿En el entrenamiento, en el vestuario? Sí, después del entrenamiento, después de... Vienen al vestuario. Yo siempre digo que tanto a mí como al cuerpo técnico se tienen que acercar a hablar lo que quieran. Siempre con el técnico tienen un poquito más de distancia. Más con el ayudante, por ahí. Claro. Pero en Chile, por ejemplo, vino uno y me dijo... Me quedó grabado, un chico joven, ¿no? Me dice, no, ¿sabes lo? Quería hablar con usted, Omar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Me dice, no, yo veo que me estoy esmerando, pero que usted no me da confianza. Pero yo no te doy confianza. No, usted no me da confianza para jugar. Vos, mira, ¿sabes lo que yo pienso? Que vos me tenés que dar confianza a mí para yo poder ponerte. Bien. Es totalmente al revés esto. Vos me tenés que dar la confianza para que yo te ponga. Los jugadores que juegan bien y que se esmeran, es muy difícil que un entrenador no lo pone. Claro, porque ¿qué te entrenador hace, no va te conviene a querer a vos, poner claro. mejor? ¿Me entendés? Pero bueno, se la diste vuelta bien. Claro, pero eso es el diálogo que uno tiene que tener. Hoy los chicos han cambiado, hay miles de cosas. Así que te tenés que poner a la altura de ellos. Me gusta que el jugador se mezcle con la gente, dijiste recién. Sí. Y te llevo a la selección argentina actual. Sí. ¿Crees que le falta, más allá de, después pues hablamos de lo futbolístico, de las faltas de respeto, de los periodistas y demás, pero yo hablo de... esta lejanía que se siente, ¿no?, entre los jugadores que juegan en Europa y la gente. ¿Vos la sentís también? Sí, se siente. Y la gente, imagínate que ven donde va la selección, están esperándolo 1000 personas en la puerta del hotel. No cuesta nada acercarse. Y más la gente del interior también, que no los ve nunca. Uno lo nota que ellos nunca sueñan sacarse una foto con uno de esos jugadores y para ellos es maravilloso. Yo creo que eso... se tendría que inculcar más al jugador. Pero eso lo puede, el técnico puede bajar esa línea. Vos, si fueras entrenador, la bajarías esa línea. Claro que el técnico la baja. El técnico la tiene que bajar. La tiene que bajar. Sí, nosotros cuando íbamos a las pretemporadas a Mendoza, Mar de Plata, siempre. Con River siempre. Hoy River va y donde va. Filial. Gallardo baja ese mensaje. Vos fíjate que los jugadores de River. Van a los hospitales. Siempre los jugadores de River van a los hospitales, van a guarderías, a lugares donde hay niños. Siempre los jugadores de River lo han hecho y lo de Boca lo están haciendo. Omar, River, época de Gloria.
gloria. Y también te toca, en este caso, por ahí, Platense, ¿no? Que hay menos cámaras, menos gente. ¿Se vive con la misma pasión? ¿Se puede, si lo comparás con ese tiempo de River, se puede decir, me levanto con las mismas ganas? Sí, uno, la pasión se vive en todas las categorías y en todos los equipos. Mm. Platense es un club con mucha historia, de barrio también. Mm. Y yo siempre lo digo, cuando me toque poner traje, me pongo traje, y cuando me toque poner los bolsegos, me los pongo. Y con lo de Platense pasó algo especial porque en todos estos años me vinieron a buscar en varias oportunidades y yo siempre me encontraron trabajando. Y en este momento yo tengo que reconocer que mi viejo fue jugador a los 41 años, se retiró ahí. En Platense. Y entrenador. Y hizo la mejor campaña de la historia en el año 67, donde Platense llegó a semifinales. Así que, y a mí me tocó ser jugador 6 meses en Platense, donde también... O sea, jugó tu viejo, dirigió tu viejo, jugaste vos y ahora dirigís vos. Y ahora dirigí, quedaban 8 partidos, hay elección en el mes de diciembre y dijimos, bueno, veamos hasta diciembre, después veremos lo que se hace y la verdad que estoy a gusto. Es un club también con historia, un club que hace muchos años que está ahí, que no puede dar el salto. Y los hinchas son muy apasionados, bueno, como los hinchas de muchos equipos de las categorías del ascenso, es decir, lo de Platense. Sí, la platea es brava, ya de la época que yo jugaba. Quieren, aparte, que el equipo juegue bien al fútbol. Porque lo vieron jugar bien al fútbol. Sí, claro que lo vieron. Años atrás, pero lo vieron jugar bien al fútbol. Y bueno, pero tu estilo es ese. Sí. Yo te quiero preguntar si se puede trasladar a otras categorías, a otros campos de juego, a otras dimensiones, otros estados de la cancha. Uh-huh. El fútbol que te gusta a vos y que vos mamaste ahora en Platense, digamos. Yo creo que en todas las categorías se puede jugar al fútbol. Acá hay mucho roce, pero la cancha de Platense tiene buenas dimensiones. Estoy todo el día jodiendo al canchero que quiero que esté espectacular, claro. Y ya está muy buena, porque tenemos buenos jugadores con muy buen pie que han levantado todo su nivel. Pero creo que siempre se puede jugar al fútbol. Por supuesto, acá se pega mucho. Se pega. Hay canchas más chicas, hay menos espacio. Pero yo soy todavía de los que piensan que jugando bien siempre tenés muchas más posibilidades de ganar, ¿no?